Estamos trabajando en equipo para poder visibilizar este delito que hemos naturalizado durante tantos años, que es el tercero más rentable económicamente en el mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Y es por eso que todos los esfuerzos son necesarios. Vamos a tener una agenda conjunta y la construcción de una red de comités de lucha contra la trata de personas con la cual vamos a articular acciones para la prevención del delito y para la atención en los casos en que identificamos posibles víctimas de la trata de personas. Generar cooperación, generar transferencia de conocimiento. Y hemos considerado que Bogotá es una de las ciudades que tiene un proceso más avanzado. Porque la mayoría de las víctimas de Caldas salen a sus destinos por el Aeropuerto Internacional El Dorado, entonces pues realmente siempre necesitamos esa articulación con el distrito. Se busca incentivar la sensibilización de luchar contra este flagelo, no solamente como delito, sino como una violación a los derechos humanos.